Hello, good evening, everyone. Good evening, good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good, bad, so-so. Good. Excellent. Yo también ando good, porque creo que ya me solventaron el problema de internet que tenía. Creo. Este lado, porque se termina el curso. ¿Está triste porque se terminó el curso? Hoy. Yes, miss. Yes. Pero vamos a volver a iniciar pronto. I think we're going to start soon. Creo que sí. ¿Ya confirmó que va a ser usted? No he confirmado, no. Después me voy a meter en problemas. Es que ella dijo... Vamos a hacer huelga por usted, miss. No. Yo creo que todos estamos en lo mismo, que la queremos a usted. Hacemos la grabación, ahí dijo ella. No me vayan a meter en problemas, por favor. Iba a decir, ¿por qué los anda como es, organizando en marcha? Ya va a aparecer marchas de las que salen ahí en la calle. No. Pues ay, yo... no, muy nacional. No, yo creería que sí, porque el grupo se ha mantenido. Y en cuanto le tengo una nueva fecha, aparte, usualmente cuando no me van a dar el mismo grupo, ya para estas fechas me han avisado que el lunes empiezo con otro, pero no me han dicho nada. Así que probablemente, pero no puedo darle 100% seguridad. Pero ojalá, ¿quién quita? Ya dentro de poco comenzamos, así que ya ahí fue como que seguirá la misa. Legal, esos pasillos legales, ¿verdad? Ya fue una indirecta. Esos pasillos legales, no. Tengo abogados aquí, no, hombre. El pasillo legal es decir comenzamos. Imagínense cuál fue mi error, decir comenzamos. No. Revisemos las grabaciones. No voy a meter en problemas. Tengo un mensaje aquí. Okay, Carlos. Oh, okay, bueno, espero que se recupere pronto. Veo que varias personas estamos, y ahí sí me incluyo, hice plural, enfermos, porque el cambio de clima, ¿verdad? Y este calor que está haciendo, pero el polvo, pero al mismo tiempo, es una locura de clima. Pero bueno, vamos a ver cómo se arregla pronto. El fin de semana dicen que va a estar más helado, con viento, y hay que cuidarse más. Mire, a mí me encanta que esté helado, pero con vientos, ¿verdad? Eso de los vientos a mí no me gusta. Mucho polvo. Sí, demasiado. Hay que preparar las botellitas de trago para mantener el calor. ¿De cuál trago? De café. De café, ¿verdad? Obvio, miss, ¿de cuál cree que está hablando yo? No conozco de ningún otro, Miguel. No sé qué me está hablando usted. Qué barbaridad. Estos alumnos en estas grabaciones me meten en problemas, de verdad. Ya no voy a hablar nada que no sea de la clase. Está bien, Miguel, yo apoyo. Oiga, Jenny. Jenny, no la conocí así. Ah, vaya. O el chocolate. Chocolate. Sí, vaya. Vamos a prepararnos ahí con bufanditas, con chocolate, con el Bic. Que es necesario el PIC, ¿verdad? Para estos casos. Y ahí vamos a ver cómo nos va. En lo que nos anuncian, cuando vuelven a iniciar las clases. ¿Ok? No cuando... ¿Y usted va a estar ahí? Aquí siempre voy a estar. Acá, en el vacío legal que me acabo de decir, siempre voy a estar acá. No, ya no. Con nosotros. Probablemente, quién quita, pero no puedo dar seguridad porque imagínense que no sea así, se van a enojar conmigo, ¿verdad? Así que mejor no. ¿Okay? Ojalá que sí. Cuando de la nada lo voy a hacer así misterioso. Voy a tener la cámara apagada si iniciamos el segundo módulo. Voy a tener la cámara apagada y cuando ya estén todos, la voy a encender. Y le voy a decir, hello. Pero si no se vale a mí, ¿por qué vamos a saber nosotros que ustedes? ¿Y qué tal si los otros docentes también la tienen apagada? Y de repente ustedes todos emocionados y de repente les aparece alguien más. Ustedes. Ok. No puede ser. Ya digo que usted va a ser la maestra. ¿Lo está repitiendo otra vez? Yo dije... No, ya no me estén... No, vamos a la clase, vamos a la asistencia, porque si no me van a seguir poniendo en esta discusión que no voy a ganar yo.
Dígame. Yo tengo la cámara apagada porque aún no he salido de trabajar. Ok, excelente, Nancy. Gracias por avisarme. Thank you. Ok, let's go with the attendance. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Ana, no, Ana no está. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Oh, está Carlos. Present, Miss. Yes, Carlos, I mean, David Inocencio Ramos Hernández. Present. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present, Miss. Francisco José Alvarado Caballero. Present. Francisco, ¿no le está funcionando la cámara últimamente? Present. No, la cámara, le digo. Aquí estoy. Ah, ok, ahora sí, ya lo vi. Que ya no lo veía. Imelda Yamilet Mengíbar Recinos. Present, Miss. Ok. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Jenny Acane Molina Cortés. Present, Miss. Karina Cristel Cruz Hernández. Present. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Present, Miss. María Elena Pérez Martínez. Present. María José Burgos Rodríguez. Present, Miss. Tengo la cámara apagada porque solo estoy mandando unas cosas del trabajo. Ok, ok. María Magdalena Méndez Méndez. Present. María Mercedes Valencia de Padilla. Present. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Okay. Nancy Fidelina Rivas Granados. Right here. Okay. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present, Miss. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Oscar Alexander Domínguez Herrera. Present. René Gustavo Melara Trigueros. Present, Miss. Rina Margarita Arana de Serrano. Present. Roxana Gabriela Santa María González. Present. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Ok. Recuerden siempre justificar porque la cámara apagada, ¿verdad? No, no es que yo les esté prohibiendo tenerla apagada, pero, o sea, cuando nos hacen auditoría, dicen, ¿y esta persona por qué no estuvo, verdad, conectada? Y me refiero a auditoría, que por ejemplo, hace 6 años todavía nos están auditando. O sea que probablemente este video lo estén viendo o mañana o dentro de 6 años. Entonces ahí va a ser la auditoría. No sabemos si en ese momento van a decir, bueno, ¿y qué pasaba con esta persona? Porque la cámara apagada. Por eso siempre es bueno justificar para, pues, colaborarnos entre todos. A mí, a ustedes, a la academia, ¿verdad? Ok, excelente. Miren, yo me siento súper feliz el día de hoy. I'm very, very happy porque por fin Disculpe, perdón, a mí se me sacó en el momento. No escuché cuando me llamó, pero sí, ya Mirna, estaba conectada. Mirna, déjeme ver. Ajá. Mirna. Es que Mirna, me estaba de sacar otra vez. Oh, ok. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas, ¿verdad? Uh-huh. Ok, excelente. Bien, ya está ahí. Bueno, les decía, estoy súper feliz, no porque nos vayamos de clase, sino porque por fin tengo buen internet y puedo ver sus camaritas que se mueven y todo, porque antes lo veía así, y de repente alguien se quedaba, y de repente alguien, todo trabado, y ahora lo veo así en tiempo real. Por fin me arreglaron el internet. ¿Saben qué? ¿Cuál es la clave para que les arreglen el internet? ¿Saben cuál es la clave? La Defensoría del Consumidor. Ay, sí, 100%.
Y no me lo venían a arreglar ahora. Y les dije, mire, yo realmente necesito esto para mi trabajo, pero veo que ya no se puede dar una solución. Así que voy a tener que buscar una solución con las instancias pertinentes y me voy a ir con la Defensoría del Consumidor. Tal vez ellos me dan una solución. Miren, así vinieron. En San Miguel andaban y se vinieron a San Solután a arreglarlo porque pues tenían que, ¿verdad? Y me aumentaron 5 megas, así que ganar, ganar. Así que íbamos bien, los veo bien, así que I'm happy, por fin, ya, todo enero había estado horrible esto. Bueno, so we're gonna continue, y yo vi que ayer como que nos costó un poquito este tema de los, the time, ¿verdad? Como que nos costó la hora, ¿verdad? Un poquito. Así que vamos a repasar ese tema, we're gonna go with the topic again. No es muy difícil, solamente tienen que ponerse ustedes a pensar en los minutos. Básicamente en la primera mitad tienen que pensar los minutos que pasan de la hora que es, ¿sí? Eso siempre en mente, los minutos que pasan de la hora que es, y en la segunda mitad los minutos que faltan para la hora que viene, ¿ok? Básicamente eso es lo que hay que manejar. Yo sé que es un poco difícil, pero por ejemplo, hay gente que cuando uno le pregunta la hora dice, faltan 10 para las 12, faltan 5 para las 12, como les decía de la canción, ¿verdad? De Año Nuevo es, pensé que iba a decir de Navidad, sí, pero es Año Nuevo. Bueno, les explico nuevamente, I'm going to explain again, y quiero que este tema quede muy claro. Ok. So, in this part, tenemos cuando se van a decir lo que pasa. Miren, esta hora de lo que pasa. Al momento que ya pasamos al 31, ok, ya vamos a contar los que faltan para la hora que va a ser. Entonces, de nuevo, si estoy en 45, digamos son las 12:45, yo no puedo decir que 12:45, no puedo decir que 45 pasan de las 12, sino que estoy más cerca de que sea la 1. Por lo tanto, voy a decir, it's a 1:45. ¿Yes? Voy a referirme a lo que falta para la hora que viene, en esta mitad de acá. Pero en la primera mitad sí voy a hablar de los que pasan, ¿sí? Digamos, ahorita son las 7:12 p.m. So I'm going to say, it's 12, sería como por acá, I think. It's 12:07. It's 12:07, ¿ok? Porque son 12 los que pasan de las 7. Entonces, past, y voy a decir primero los minutos. La hora la voy a manejar. Ya, bueno, ya tienen ese cuadrito. Quiero mostrarles with the board, la pizarra, the whiteboard. Ok. So, para decir la hora, voy a decir it's. ¿Son las o es la? Okay. Aquí no va a haber diferencia. It's va a ser son las o es la. It's, y luego voy a hablar de los minutos, primero de los minutos. Si me encuentro dentro de los primeros 30 minutos de la hora, first 30 minutes, voy a decir esos minutos, por ejemplo, I don't know, right now, ya son las 13. It's 13, okay, pasan, past, y la hora que es, is 13 past 7. Siempre tienen que entender ustedes que primero voy a hablar de los minutos, ¿ok? It's 13:07. Ahora, si faltaran cuarto para las 8, faltaran cuarto para las 8, o sea, estamos hablando de que son las 7:45, cuarto para las 8, no molesta algo aquí en la cara. Cuarto para las 8, voy a decir it's, los minutos que faltan, o sea, 1:45. Faltan un cuarto para las 8. David, dígame con su pregunta. Sí, en el primer bloqueo. Y este, si lo dijera de la manera como sea. ¿Puede repetir su pregunta, por favor, que no le escuché bien? Ah, vaya. En el primer ejemplo, uh-huh, is 30 past 7. Uh-huh. La otra forma, ¿cómo sería? It's 7:13.
las 7 y 13. ¿Sí? Sí, porque la forma fácil es decir la hora siempre como es, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita son las 7 y cuarto. Yo puedo decir, it's 7. Wait. It's 7:15. ¿Ok? Aquí fácil, yo lo puedo decir de esta manera. It's 7:15, 7 y cuarto. Pero como les digo que vamos a aprender la forma donde los minutos van primero, aquí yo diría los minutos primero. ¿Cuánto pasan de las 7 que vamos a decir? 15. ¿Y cómo vamos a expresar eso? Dijimos. Quarter. A quarter, ok. It's a quarter. ¿Pasan o vamos a? Sería tú. ¿Tú? ¿Seguros? Past. Past. It's a quarter past. ¿Qué? ¿Qué hora es? 7. ¿Verdad? 15 o un cuarto a las 7. Cuarto a las 7. Si a ustedes les sirve más manejarlo de esa manera, si les sirve más manejarlo y no decir, por ejemplo, las 7 y cuarto, sino 15 pasan de las 7. Entonces vamos a decirlo de esa manera para que nuestra mente no lo quiera traducir de la primera manera. ¿Me comprenden? Que si yo digo 7 y 45, mi mente va a querer traducir 7 y 45. Yo voy a decir mejor 15 a las 8. Entonces yo ya sé que voy a empezar con el 15 a quarter to 8. Y voy a ir con esa hora, ¿verdad? Vaya, voy a poner aquí yo unos examples. Quiero que ustedes al chat me envíen qué horas son. ¿Esas horas me las mandan al chat? Okay, estoy viendo. Recuerden que estamos haciéndolo de la manera donde los minutos pasan, no de la otra manera, sino donde los minutos pasan. O sea, no me van a decir it's 7:45, me van a decir it's a quarter to. Ya saben ustedes. Vale, vamos a darle respuesta. El primero, vamos a pensar que faltan, si son las 7:45, ¿cuánto faltan para las 8? ¿Cuánto faltan para las 8? 15. It's a quarter. A quarter to 8. Estoy pensando en la hora. Que va a ser. Ok, acá dijimos que acá se iba a decir de otra manera, no 30, aunque se puede decir 30. It's 30 past, porque pasan de las 8. It's 30 past 8. Pero también podríamos decir it's half
past 8. Okay. ¿Y aquí cuántos pasan de las 5? 5. It's 5, perdón, de las 9. It's 5 past 9. You see? Uh-huh. Voy a pensar en los minutos. En la primera mitad son los minutos que pasan de la hora que es. La segunda mitad, los minutos que faltan para la hora que va a ser. ¿Okay? Eso tenemos que tener en cuenta para comprender este tema. No es un tema difícil, pero si no se le pone cuidado, sí puede ser difícil, ¿verdad? Bien, ahora quiero hacer una práctica más. Solo vamos a hacer, wait a minute. Una práctica más acá. Deme un segundo, tengo que encontrarla. Ok, vamos a hacer un listening. Les voy a mandar el link. Kevin Eduardo, veo su mano levantada, dígame. Sí, Miss, una pregunta. Y el it's a quarter to, quiero comprender, ese se usa para los 15 minutos después, digamos, de las 9, ya faltando 15 para las 9, o se puede usar de los dos. En ambos, lo que pasa es que quarter es un cuarto. Por ejemplo, falta un cuarto para las 12 o pasa un cuarto de las 12. Entonces se puede utilizar en ambos casos. Ok, gracias. Es para expresar 15, okay, it's a quarter. Bien, ahí está el link. Les voy a explicar lo que vamos a hacer. I'm going to explain to you. Ya saben cómo compartir sonido desde la computadora porque this is a listening practice, okay? So, we're going to listen to the time here. It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. ¿Cuál es el correcto? Present punto. One, two, right? Plus three. 3 o'clock. Now, listen to this one. It is a quarter past 12. It is a quarter past 12. It is a quarter past 12. A quarter past Uno. 12. El primero. Number one. So you see, this is very easy to complete. Then you're going to go here. You're going to select this part. Then you're going to comprobar mis respuestas. And you see. As easy as that. It's super easy. Ahora, son los que tienen computadora, a ver si me recuerdan y que pueden compartir sonido. Necesito 5. María Magdalena, usted puede, ¿verdad? Yes, miss. Ok, vamos a dejar a María Magdalena en una. Este Zoom como que anda dando problemas, ¿verdad? De repente. Tiro imágenes, mi imagen la tira en otro lado, no sé, qué raro, está raro. Ok, ¿quién más me puede ayudar? Ahí, por favor, que ofrezcan su ayuda voluntariamente. Estén en computadora y pueden compartir sonido. Creo que yo, Miss, pero cuando lo hago no me deja poner... ¿No la deja poner qué cuando lo hace? La pantalla, la cámara. Oh, vale, está bien. O sea, no el problema. Sí, no hay problema en ese caso. Vamos a ver. María José me dice que ella también. María José me va a ayudar en otra sala. María José, ¿dónde está? Ok. Me dijo también ahí la compañera. Quiero ver quién fue que me habló. Ay, ya se me olvidó. Yo. Ah, Irma. Sorry, Irma. Ya tengo a María José aquí. Qué complicado esto. Uf. Bien. Tengo que María Magdalena en una, María José en otra. Voy a poner a Irma en otra. Faltan dos. Francisco, ¿usted está en computadora que pueda compartir sonido?
No, estoy desde mi celular. Ok. Vamos a ver aquí quién más. Yo en computadora, pero no sé si puedo compartir sonido. Solo cuando le da la opción compartir, le tiene que seleccionar ahí donde dice sonido. Ya le voy a mandar una imagen de cómo va a ser. Si puede, lo hace. Ok, me ayude con eso. Ok, está bien. Yo estoy en compu también, pero no sé si puedo compartir. No sé si puedo. Vale, ya le voy a mandar un video de cómo pueden solo hacer si me indica. ¿Cómo pueden hacer para compartir sonido? Bye. Vamos ahí a las salas y ahí le va a caer el video después. Ya les envié ahí las invitaciones. Si pueden ingresar, Saúl, Esperanza, María Elena. No me cae la invitación. Vaya, la voy a volver a enviar. Si quieren, apaguen su cámara por si les está dando problema el internet, tal vez. Ahí están ya las invitaciones. Esperanza Isabel, ¿le llegó la invitación? ¿Saúl, ya le envié la invitación?
Miss. Hello, Irma. Me sacó. ¿Y en qué sala estaba? No me recuerdo. ¿Con quién estaba? Estaba con María. ¿María qué? La que usa unos audífonos. María, 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 María Mercedes. ¿Estaba en la 1? Sí, creo que sí, sí. ¿Estaba con Ana, Cristina, Irma, Kevin, Nancy, Roxana? Sí, 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 sí. Ok, sí. Ahí está entonces. Thank you. You're welcome. Ay, no está llamando, pero démosle aunque sea otro más. No, no le estoy llamando, estoy aquí viendo cómo andan. Ay, no, no vamos. Nos, sin querer nos tardamos un poquito en poner, porque sabemos cómo ponerlo del sonido. Así que nos va a estar ratito.
Ok, ok. Dele a la 3. El sonido. 6 o'clock. It is 6 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. Are you sure that 6 o'clock? It is 12:30. No sería que la agujita tiene que estar. Más. El 12, la más fíjense, chiquita. Fíjense la agujita. Sí, quizás está a 6 o'clock. Sí, es la otra. Dele al micrófono para que venga. Pero. Sorry, no puse a nadie aquí en esta sala. ¿Tuviera compu? Sí. Ah, ok. ¿Y en cuál sala fue que me dijeron? Sala 2, dice aquí. Sí, sala 2. Oh, ok.
Hello. ¿Cómo nos fue en la actividad? How did you feel it? ¿Cómo la sentías la actividad? Good. Good, okay. ¿Ya se sienten un poquito más confidence con el tema de the time? Andrea, tell me. Sí, Miss. No sé si pudo leer en el chat que nosotros no mandamos a nadie de los que podía compartir pantalla a nuestro grupo. Entonces, yo intenté compartirles, pero no se escuchaba. O sea, no escuchaba nada, entonces no pudimos hacer la práctica juntos, pero sí estuve trabajando, o sea, como cada quien en su chat. Yo sí pude hacerlo, pero los demás dicen que no pudieron escuchar. Igual intenté compartirles, pero trabajar en grupo. Le dejé ahí en el chat, pero creo que no leí los mensajes, ahí en WhatsApp. Sí, lo leí. Pero me dijeron sala 2, no mandó a nadie para sí, compartir. Después yo me metí corregí que era sala 3, no sé si ya no le llegó ese mensaje. Ah, es que en eso me fui a la sala 2, porque les iba a ir a compartir yo, y como vi que decía sala 2, yo me fui para el grupo. Les digo. Sí, es que nos confundimos ahí y yo le puse sala 2, pero después le corregí que era sala 3. Ah, ok, ahorita estoy viendo. Ok, está bien. Ok, thank you. Bueno, gracias por avisarme, pero igual hicieron la práctica y se hizo el intento. Les agradezco y perdón por no haberles mandado a alguien, pero a compartirles iba cuando metí a la sala 2 y luego me confundí. Pero está bien, gracias. Thank you for letting me know. René, dígame. Nosotros no lo hicimos porque usted me dejó a mí para compartir el sonido y se me quedó congelada la pantalla. Oh, ok, está bien. Bueno. Si pueden, yo les pondría como sugerencia que las personas que no lo hicieron, si lo pueden hacer más tarde, o sea, hacerlo como práctica individual cada quien, ahí está el link, cópienlo, guárdenlo, lo dejan para más tarde y lo hacen individualmente, ¿verdad? Como práctica personal, ¿ok? Imelda, dígame, tell me. Miss, lo mismo le iba a preguntar que usted dijo ahorita, si el link se podía realizar después de la clase. Yeah. Por supuesto que sí. De hecho, se los voy a volver a mandar por si alguien quiere volver a ingresar y hacerlo individualmente. Y you can do it. It's okay. Ya ven, me adelanto, veo el futuro. Ya sabía la pregunta que me iban a hacer. Qué bárbaro este poder que se adquiere de docente. Okay. So we're going to continue and we're going to go with a pronunciation topic. Un tema de pronunciación. Okay. So when we make questions in English, cuando hablamos de las preguntas en inglés, we have two types of questions. Miguel, tell me. No, Miss, no es una pregunta, solamente voy a notificarle que a mí me sacó Zoom y hasta ahorita me he vuelto a reincorporar. Oh, okay. Thank you for letting me know. Okay, excellent. Now, we're going to continue here. And we have two types of intonation. ¿Sí? Es la entonación, lo que les decía, no hablar así como, hello, my name is. Tienen que hablar un poco con entonación, con el sentimiento. So, in English, we have two types of questions. Closed questions, open questions. Tenemos las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las closed questions se llaman así porque se pueden responder solo con yes o con no. Yes, I am. No, I'm not. And the open questions, they can be answered with open answers. Las preguntas abiertas pueden ser contestadas con respuestas completas, ¿verdad? For example, what's she doing? She is teaching. She is playing. ¿Qué está haciendo? Ella está hablando, está enseñando, right? Es una pregunta que no se va a contestar con un sí, con un no. So, en cuanto a pronunciation and intonation, van a tener un rising and falling intonation. Así se llama, rising and falling. Rising es que va a sonar con más fuerza al final, y falling es que va a sonar con menos fuerza al final, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la pregunta, is she getting up? Yo la voy a leer con un rising intonation, y suena así, is she getting up? Y sí, esta parte, no es que voy a gritar y decir esto más fuerte, is she getting up? No, nada que ver, es, is she getting up? Is she getting up? You see, la entonación está al final. Is she getting up? Are they sleeping? Are they sleeping? Las preguntas, questions, tienen que sonar como tal, como preguntas. Now we have these two. What's she doing?
You see? Bajo. What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? Is she getting up? What's she doing? Are they sleeping? What are they doing? ¿Lo notan? Es leve, pero es como decir papa y papá, ¿verdad? Si yo les pregunto en español, si ustedes saben, si ustedes tienen papa, me va a decir en la refri, tal vez, o ahí guardada en la cocina. Les digo, ustedes tienen papá, es distinto, ¿verdad? Entonces, es el mismo, es mismo concepto, pero en la entonación. Is she getting up? Si lo dijera con falling intonation, sonaría hasta me siento raro. Is she getting up? Is she getting up? Suena raro. Is she getting up? What's she doing? Are they sleeping? What are they doing? You see? Las entonaciones. Yes? Repitan ahí, repeat after me. Is she getting up? What's she doing? Are they sleeping? What are they doing? Si yo les digo que repitan, ¿verdad? Es porque les sirve a ustedes la repetición. Cada quien sabe en su casa si lo está haciendo o no. Ok, David Inocencio, veo su mano arriba. Tell me. Sí, y este tono como más, como con más golpecito, solo va en preguntas. O se puede usar en otra oración. Mire, esto, la intonation existe en todo, hasta en las palabras. Ya más adelante se van a dar cuenta. Una palabra que es muy común que le pierdan la entonación, porque en las palabras que tienen más de una sílaba, siempre va a haber una estresada. Así se le llama, estresada. Entonces, en el estrés de la palabra va a sonar esto como papá y papa. Por ejemplo, prefer. Mucha gente se confunde con esta palabra, prefer, de preferir. Dicen prefer. ¿Me le ponen la fuerza de voz? ¿Dónde creen ustedes? Prefer. Si les digo prefer, ¿dónde suena fuerte? En la primera E. Ajá, en la primera E. Pero lo correcto es prefer. Prefer. ¿No? Prefer, prefer, arriba, en la segunda. Prefer, ¿yes? Entonces, hay mucho de esto en diferentes palabras. Entonces, la entonación o la fuerza de voz existe en inglés. Aunque no exista la tilde, no hay una tilde como tal que nos indique, pero todas las palabras tienen fuerza de voz. Aquí es difícil, porque sí lo vamos a tener que identificar nosotros. ¿Ok? Bien. Sí, chao. Miguel. Pues sí, mis. La entonación aquí siempre va a ser la misma, así como en español, que si vemos la tilde es casi que lo mismo, a diferencia sí. Que en otras lenguas. Sí, la fuerza de voz, esto se llama estrés, lo que le estoy diciendo ahorita se llama entonación, pero el estrés sí es como la tilde, el estrés es como la tilde, nada más que no se ve, ¿sí? Y ahí solo es como okay. hay que aprenderlo, just like that. Ok. Vamos a repetir acá, como ya les dije que repitieran, voy a ver quiénes me ayudan. Is she getting up? Y va a ayudarme a repetir Olivia. Repeat after me, Olivia, y enciende su micrófono. Is she getting up? Is she getting up? Excellent, thank you. Ana Cristina Peña de Paz. What's she doing? What's she doing? What's she doing? Repite conmigo aquí. What's she doing? What's she doing? Excellent, thank you. Me va a ayudar ahora. Let's see. María José. Are they sleeping? Are they sleeping? Excellent. Nelson Eduardo. What are they doing? They doing. Excellent, good job. So now I'm going to give you a series of questions. Vamos a hacer un par de preguntas acá. Y vamos a practicar intonation.
Ok. So aquí tenemos las diferentes questions that I'm going to have. Y les voy a enviar pronunciación ahí al chat para que ustedes solo vayan a practicar. Is she your friend? Are they your classmates? Why is she sad? What are you doing? Is he happy? Where is she living? Okay. Ustedes van a practicarlo con lo que les he mandado al grupo. Tomen captura de esto para que puedan ir a practicarlo junto con el audio que les he enviado. Ahí está. Carlos, Noé, ¿no les ha llegado la invitación? Hola, Miss. Hello, Carlos. Dígame, Miss, disculpe, se me está trabando bastante por la señal. Ok, no se preocupe, porque de todas formas ya vamos a salir, ¿ok? Miss.
Andrea, dígame. Tell me. Solamente quería estar segura si recibió mi mensaje de la razón por la que tengo la cámara apagada. ¿Me mandó el mensaje a WhatsApp? No, se lo envié acá por el chat, pero solo para usted. No, fíjese. ¿Sí me lo puede reenviar ahorita ahí? Ok. Ok. So, that was it. Pues nos despedimos. Un gustazo haber estado con ustedes, haber sido su miss, su teacher, bueno, su docente, eso sí es correcto, your teacher, en este módulo. Esperamos más adelante volver a encontrarnos y que pues así sea. Vamos a ver si nos toca, ¿ok? Eso esperamos. Hasta pronto, se cuidan mucho. Adiós. Bye.